Realmente estamos más que felices y orgullosas de haber mostrado esta fiesta anual de la educación física. Este año cumplimos 7 años ya de nuestra fiesta y realmente fue el reflejo de un trabajo en conjunto, fue el cual fue guiado por la profe de educación física, la profe Giselle, que realmente desde principio de año venimos preparando estas fiestas donde cada uno de los niños se pudieron lucir, desde lo que es una sala de bebés a lo que es nuestra salita de 3 años. Nosotros siempre decimos que realmente felices por el trabajo, porque las destrezas que hoy pueden estar viendo en estas imágenes reflejan el trabajo y reflejan justamente que con mucho esfuerzo, con un trabajo diario, con un amor y la paciencia que tienen tanto las seños como todas las profesoras o equipo de trabajo del jardín, reflejan justamente ese trabajo y se lo ve hoy en día en esta hermosa fiesta que pudimos ver. Bebés chiquititos, ¿qué hicieron? Bueno, nuestros bebés chiquititos, los bebés que no caminan, que recién comienzan a gatear, estuvieron acompañadas de su mami. Bueno, y la idea era que ellos puedan comenzar a sortear distintos obstáculos. Y sí, la gran primicia de esta fiesta es nuestros niños de sala de 1 año que participaron solos sin la ayuda de mamá y que bueno, que justamente siguieron todo el circuito como tal como lo habíamos planteado y como lo habíamos practicado. Realmente es un reflejo del trabajo, de que ellos pueden lograr con mucho esfuerzo todo y que bueno, nosotros simplemente estamos felices y orgullosos de nuestros niños porque son niños que recién caminan y justamente con este ejercicio lo que buscamos es que ellos puedan afianzar la marcha. Realmente verlos a los padres más que felices es todo un logro. Mientras el público va disfrutando de las imágenes de la fiesta, hablemos de inscripciones para el año que viene. Sí, realmente ahora nosotros estamos largando las inscripciones para el año que viene, para el ciclo electivo 2019. Decirles a todos los papis que pueden acercarse a conocer lo que es el jardín, que en este lugar, en lo que nosotros llamamos huellitas, es justamente, como nosotros siempre decimos, es un lugar para marcar huellas en sus niños. No, en este lugar van a ser contenidos, no es un lugar más donde el niño es solo un número. En este jardín nosotros sabemos quién es el niño, quién es mamá, quién es papá, conocemos su familia, formamos parte de ese mundo y de ese niño. Así que realmente le pedimos que se acerquen, van a encontrar un lugar donde los chicos van a estar contenidos, pero no solo emocionalmente, sino que también van a estar contenidos con lo que son actividades, mucha estimulación. Tienen las actividades, somos simplemente el reflejo del trabajo a diario, que pueden venir, acercarse. Siempre nosotros publicamos y damos a conocer todas las actividades que se hacen a diario y fiel reflejo de esto es que lo pueden conocer a través de la página del jardín, donde a diario subimos cosas de logros que han realizado los niños. Así que realmente estamos felices, le pedimos que se acerquen a Quintana 1022, estamos de lunes a viernes y pueden acercarse siempre por la mañana como para todo lo que es informes e inscripciones.